Bueno, mi idea era hablar de artistas latinoamericanos el día de hoy y quería arrancar por Leonora Carrington. Ya hemos hablado de Remedios Varo y ahora quiero hablar de Leonora Carrington, artista surrealista que se ha radicado en México. Falleció hace no tantos años. Así que bueno, nada, arranquemos por acá. Posiblemente la semana que viene hablemos de algunos artistas argentinos. Tenemos muchísimos. Anton León Ferrari, hay un montón para hablar. Quinquela Martín. Pero bueno, hoy quería arrancar con Leonora Carrington, artista de la Concha de la Lora. Para la gente de YouTube, pues ya estoy grabando. Hola a todos, esto es el Mateando de Arte Latinoamericano. Lo que yo hago acá es contarles a los chicos sobre la historia de ciertos artistas o cómo son ciertos movimientos en Latinoamérica. O incluso artistas que no son latinoamericanos y los adapta, o sea. Se quedaron en Latinoamérica, nosotros los abrazamos mucho. Como el caso de hoy, que es Leonora Carrington. Nació en Inglaterra. En Lancashire. Nació en 1917, falleció en la Ciudad de México en el 2011, o sea. Hace no tantos años. Lancashire. Hace 12 años. ¿Lancashire? Lancashire. Nació en Lancashire, Inglaterra, en 1917, ¿ok? Y es una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista, Leonora. No solo era pintora, sino también era escultora, grabadora. Estaba metida en la industria tre... Estaba también con la industria textil. La joyería, escribió dramaturgia. Dios, ¿cómo estoy? Escribió dramaturgia, novelas, cuentos. Y obviamente, como todo artista surrealista de la época, se relacionó con surrealistas muy importantes como Max Ernst, que vamos a hablar en el chismecito la semana que viene sobre Max Ernst y sus mujeres. Why not? Remedios Varo, André Bretón, Luis Buñuel, que es el que hizo El perro andaluz con Dalí, por si no saben quién es Buñuel. Bueno. Algo que vamos a ver en la obra de esta mujer es mucho seres, no personas, no seres muy mitológicos, y es que ella creció con esto, con mitos celtas, que se lo contaba su mamá, su abuela y su niñera. Entonces se crió rodeada de estas historias. Bueno, estos mitos que le contaban su mamá, su abuela y su niñera, eran irlandeses, ya que ellas eran irlandesas, y eran mucha fábula, ¿no? Como para que tu imaginación vuele. Quieren que la imaginación vuele y no saben qué leer porque leyeron todo y no les cierra nada. Lean sobre mitos y leyendas, que les juro que es un golazo. Lean, si no, Lovecraft. Mucha imaginación ahí también, te hace volar con los bichos, con los monstruos que crea Lovecraft. Pero lo que son mitos, leyendas, ¿no sabés qué hacer? De cabeza a los mitos y las leyendas del mundo latino, de todos lados, porque posta sirven. Bueno, nada, le hablaban también, entre otras cosas, además de los mitos, sobre antiguas razas de Irlanda, con los que la familia de su mamá, los Murhed, se convivieron, ¿no? En los campos. Con gente que ellos se cruzaron. Acá tenemos un punto de imaginación que son las mujeres de la familia y la niñera, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Harold Wild Wilde. Harold Wild Carrington, que era el papá, que era un exitoso hombre de negocios. Que este hombre se oponía muchísimo. Wild. A la fantasía y a todo interés artístico que tuviera Leonora. Entonces, ella convivió con estas dos cosas. Con gente que ayudaba a que su imaginación y la bancaba en eso. Y con una persona que le prohibía todo.
Bueno, ¿qué quería el papa para Leonora? Básicamente que tuviera un esposo. Y que estuviera un esposo con dinero para que ella estuviera perteneciera a las clases altas, ¿no? A esas clases sociales de mucho dinero. Dios, patria y familia, dijo el padre, sí. Entonces, obviamente el padre no quería que ella se pueda valer por sí misma, sino que quería que es una mujer del hogar, mujer de alguien importante, ¿no? Convengamos que es la época. Ella fue, se presentó en la sociedad en un baile en el Hotel Ritz de Londres y la presentaron en la corte real de Jorge V. O sea, el padre necesitaba que ella sea, quería que ella sea una mujer de la alta sociedad. Así le hizo Leonora. Era muy difícil progresar si era mujer sola. Exactamente. Y aparte en las artes, que también estaba mal visto. Era como te vas a cagar de hambre, estás de pedo. Una botinera de alta sociedad. Eso quería que sea el papá. Exactamente. Una guandanara. Quería un bublé para su lopilato, tal cual. Sí, re. Ah, como ahora. Claro. Quería volver, como dicen ahora, exactamente. El padre probablemente quería cuidarla. Claro, qué sé yo. A ver, ubiquémonos a la época. Segunda década del siglo XVIII. Del siglo XX, perdón. XVIII, cualquiera, era el 1700. Del siglo XX, o sea. Qué sé yo. Mucho patriarcado, mucho machismo, another times, pero bueno, eran las costumbres que tenían. Se entiende que quiere lo mejor para la hija y que no pase hambre, exactamente. O sea, con la mirada de hoy es como qué horror, qué mierda. Ya les voy a contar todas las otras cosas que pasó a esta mujer. Horrible, horrible, y lo machacamos y lo matamos al padre, pero era algo que pasaba en la época. Y, no, y siguió pasando hasta hace no tantos años. ¿Cuánta gente hay que estudia lo que los padres quieren que estudie? ¿Cuánta gente hay que sigue pasando incluso hasta el día de hoy? ¿No? Entonces es algo de la época. Se estilaba a que las familias intentaran que sus hijas o hijos se casaran con gente importante. Sobre todo las hijas. Época de sacrificio y laburo de fuerza para que su hija y familia esté bien. Y no quiere lo mismo para la hija. En esa época era un alivio que se casen con tipos con guita. Exactamente. Eran otras épocas, Jacob. Eran otros tiempos. Tal cual. Aparte del estatus también. Imagínate, este era, el padre era, ¿cómo es? Un hombre de negocios. ¿Qué mejor que codearse con las élites, ¿no? Para lo que vos hacés. Entonces, si podías calar ahí con tus hijos. Que se casen con gente de plata importante, a vos también te iba a ir bien. O sea, era una costumbre. Hola, Miranda, muchas gracias por la raid. Era una costumbre. Era algo que se estilaba y que no estaba tan mal visto en ese momento porque todos estaban acostumbrados a vivir así. ¿Cómo andas, hermosa? Estaban súper acostumbrados a vivir de esa manera. Como digo siempre, podemos. Con los ojos de hoy lo vemos mal, pero hay que un poco irnos a la época y entender. Igual, la pasó mal esta mujer, ahora vamos a ver. Yo te alimenté y dije, ahora casate, pero yo era mi progreso. Yo he escuchado de gente en la actualidad que lo dice, yo te di la vida, me debes todo. Así que donde te vaya bien vas a tener que pasar plata, vas a tener que hacer esto, esto y lo otro. Y es como, uy, aquí estamos ¿en qué época estamos? ¿En el 1800? Hola, Cecil. Sí, ya lo veía mal en esa época, exactamente. Pero bueno, estaban acostumbrados. O sea, ¿en quién te vas a apoyar, no? Después de una cena en Londres, Leonora Carrington se enamora del artista surrealista Max Ernst. Siempre me cuesta pronunciar el nombre. Max Ernst. Que es uno de los artistas más importantes del surrealismo. En 1930 en París, ella se integra al grupo de los surrealistas de André Breton. Y convive con artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Picasso, Lee Miller, Luis Buñuel, entre otros. O sea, como yo expliqué,
Del impresionismo en adelante, los artistas empiezan a crear un grupo, se empiezan a organizar y empiezan a ser reconocidos vivos. Algunos sí, otros no. Ya para lo que es el siglo XX, los movimientos artísticos se consolidaban en grupo. ¿No? Entonces, y medio que subían a la fama todos juntos. Si nos organizamos, nos hacemos ricos todos. Subían, se agarraban fama todos juntos. Porque a uno la pegó, ya empezaban a pegar a los otros. Pero ¿qué pasa? Como los del trap ahora, exactamente, Lani, el mejor ejemplo. ¿Qué pasa? Estos movimientos duran súper muy poco tiempo. En cuanto a los grupos conformados, ¿por qué se empiezan a pelear? Porque hay egos, lo que hablamos hoy, de yo soy mejor que vos, no, yo soy mejor, no, yo creé el grupo, no. ¿Entendés? Y en el caso de los surrealistas, un gran problema fue André Breton, que es el creador del manifiesto surrealista. ¿Lo tengo acá? No, lo tengo en la pieza. André Breton, que es el creador del manifiesto surrealista, era muy misógino y había siempre problemas con las mujeres de ese grupo. Y los grupos se empiezan a separar. Ok, yo me llevo bien con este y con esta, me quedo acá y vos te quedás allá. Y es normal, pasó con el futurismo, pasaron con la mayoría de los movimientos artísticos de esa época. Problema de ego. ¿Cuál era el club al que Van Gogh iba y lo que lo criticaban y estaba ese francés? Los impresionistas. No, el club, el bar, no recuerdo, pero Van Gogh fue muy denigrado por los impresionistas. Porque no les gustaba el arte de Van Gogh y lo veían como un loquito. Bueno, ahí me hiciste acordar. Eran muy matufias también. O sea, nosotros actualmente bardeamos las galerías, ¿no? Esto de esto está de moda, esto no, vos sos bueno, vos sos malo. Pero en esas épocas pasaba lo mismo, competían mucho entre ellos. Chicos, como digo siempre, si alguien te bastardea lo que vos haces, es porque sos bueno en eso. Si vos pintás, esculpís, haces música, y viene una persona en específico y te bardea y dice lo malo que sos para hacer algo, no le creas. Le pasó a Van Gogh, le pasó a mucha gente. Y los impresionistas encima, como dato de color, surgen después de haber sido rechazados en una muestra. O sea, ese grupo se une por el rechazo que habían sufrido de sus obras, que no fueron aceptadas en un museo. Y después, esos mismos artistas que se unieron por ese motivo, rechazaban a otros artistas, como en el caso de Van Gogh. Los escultores de estatuas feas, Stonks. Pero con esos hay motivos. Ya me lo quito, pero qué malos. Es que era muy malo. O sea, ellos se unen al pony y se unen, empiezan a tener nombre, fama y empiezan a bastardear a otros artistas que estaban queriendo meterse a ese grupo. Entonces, Van Gogh soñaba, y se sabe y está escrito en sus cartas, soñaba con pertenecer a un grupo de artistas. Él quería armar un taller para artistas, que es lo que quiso hacer cuando lo invitaron a Paul Gauguin, con quien se pelea y él se corta la oreja. Hacían lo que se hicieron, exacto. Van Gogh quería hacer y le decía a Gauguin que quería tener un taller y que los artistas puedan ir ahí a tirar ideas, a charlar sobre las ideas, que es lo que hacían los impresionistas en el bar. Pero nadie le dio cabida. Ah, porque está loquito, el arte de él es una mierda. Entonces no se le dio importancia. Como el caso de los Simpsons, donde Lisa se une al grupo de eruditos de Springfield. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y pasó con la mayoría de los movimientos artísticos, por eso duraron tan poco. Duran muy poco porque se empiezan a pelear. O sea, el grupo, el movimiento sigue existiendo. No va a ser igual que en esa época, pero podés pintar con ese, siguiendo las ideas del movimiento artístico. Pero se empezaron a pelear tanto que terminó desapareciendo. Entonces, esa unión que había en su momento se terminó siendo todos artistas individuales. Que yo no veo mal ser artista individual. O sea, vos podés laburar en tu taller,
encerrado 24/7. No hace falta que tengas que sí o sí juntarte con gente. Pero está buenísimo ir a lugares o cruzarte y codearte con artistas para entender un montón de cosas, que es lo que a mí me gusta hacer acá en el stream. Cuando hablamos de frustración, nos damos cuenta de que estamos todos frustrados. ¿Entendés? Si vos laburás vos solo, yo creo que te destruís mucho más a vos mismo que si te empezás a codear con gente que más o menos está en la misma que vos y que te puedes nutrir de los conocimientos o de cosas de la otra persona y esa persona de vos. El movimiento del que nadie espera apertura de ideas para seguir creciendo no mostró ninguna apertura de estar encerrado, murió. Y sí, boludo, no, por favor, Lani. Pero sí. Necesitamos codearnos con gente. Yo en mi casa laburo sola, todo el día. Y mi momento de descargarme y charlar de lo que me pasa es cuando lo hablamos con ustedes. Cuando ustedes dicen, che, ¿les pasa que se sienten de tal manera? Sí. Y sale una charla hermosa. Eso está buenísimo, no cerrarnos de que nadie entra y nadie no, y no, y no. Sea, en tu arte sos individualista, pero relacionate, armó un grupito lindo de personas en la que puedas ir a compartir ideas. Como hoy que Frost tiró, dijo que tenía que hacer ese trabajo práctico, había un montón de gente tirándole la idea de qué podía hacer porque él pidió. Entonces, imagínate si Frost no pide ideas y se encierra en sí mismo, no le va a salir nada, porque es así. Y aparte te haces mierda a vos mismo. Te destruís psicológicamente, creo, me pasa a mí solo, qué sé yo, bla. Pero bueno, es algo normal y bueno, él como volviendo al surrealismo, se termina separando, obviamente, ¿no? Y acá hay un problema, que los surrealistas la reciben a Leonora Carrington como una de sus principales musas y aclamaron su talento. Pero ¿qué pasa? Así como Leonora y así como Remedios Varo, Leonora Carrington no quería ser musa de nadie. Yo no soy musa, soy artista. Que también lo hemos hablado acá. No soy musa, soy artista. No me rompa la pelota. No por ser minita tengo que posar para vos. Yo vengo acá a pintar y a codearme con compañeros. No me molestes. Fin. Yo soy musa, una buena musa. No soy musa, soy cuatro quesos. Empoderada, exactamente. Que bueno, es algo que cuando hablamos de Frida, que no he hablado de Frida todavía. Que yo le digo, hay que aplaudir eso de estas artistas que pudieron sobreponerse y empoderarse de verdad y hacerse valer en una época en la que era imposible. Imposible. Era muy complicado. Y antes de ellas era 10 veces más complicado. Entonces, eso hay que aplaudirle. Más allá de si nos gusta el arte o no. Como ustedes ya saben, a mí Frida Kahlo no me gusta. Pero si algo toca a Frida Kahlo, es que pueda hacerse un nombre ella. Lo mismo con estas otras mujeres. A tu casa, André Bretón. Bueno, dicen que fue un momento, esta estancia en París en los 30, fue un momento hermoso para Leonora Carrington. Y después de un año en París, se escapa al sur de Francia con Ernst y se instala en Saint-Martin de Ardèche, no sé si lo estoy diciendo bien. Son las que abrieron las puertas, tal cual. Son las que, a ver, en mi caso, digo, si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Si esta mujer pudo, ¿por qué nosotras no? ¿No? Listo. Ah, antes que nada tengo que decir algo importante de la relación de Max Ernst y Leonora Carrington. La diferencia de edad de estas dos personas, que les voy a mostrar una fotito de ellos. 26 años. Frida pudo en un mundo de tipos y con una columna rota, claro. Estos son Leonora Carrington y Max Ernst, artistas. Se llevaban 26 años de diferencia. ¿Por qué aclaro la edad? Porque es importante para la historia de esta mujer. A lo que le pasó, ¿no? Bueno, ellos escapan al sur de Francia, ambos. En la casa en la que empiezan a convivir, los muros, las rampas, todo lo que había, se empezaron a cubrir de criaturas fantásticas, se empezaron a pintar y a hacer ese lugar arte, ¿no? Y pintaban criaturas fantásticas que tenían la misión de protegerlos de las intromisiones, o sea, de la mujer de Max Ernst.
y de otros artistas surrealistas. O sea, los protegían de gente que ellos no querían cerca. Entonces, nada, no querían ni a la mujer de Max Ernst ni a los artistas surrealistas cerca de la casa de ellos. Y pintaron seres, criaturas, que los protegieran, ¿no? En las paredes de la casa. Me mata. Me destroza. Los quiero. Muy divertido. Mucha persecución, ¿no? Muy persecuta, diríamos. Con este hombre, ella aprende técnicas como el frottage. ¿Qué es el frottage? Frottage es una técnica que consiste en colocar un papel arriba de un objeto. Se hace mucho en la escuela. Pre-hippie, tal cual. Por ejemplo, pones una moneda y arriba un papel. Y vos con un lápiz, una carbonilla, lo que quieras, frotás arriba de eso y transferís como un dibujo, que en realidad es como la textura del objeto al papel. Entonces, este hombre le enseñó esa técnica de arte. Y otras más, lo grabás, exactamente, Gordy, lo grabás. Y además de esto, le enseñó otras técnicas que usaban los surrealistas para que ella pueda realizar sus obras. Él fue de maestro, hizo de maestro de ella. Con esto lo hacíamos, exactamente. Es una muy buena técnica, es una especie de grabado. Para 1940, Max Ernst es capturado y enviado a un campo de concentración. Leonora huye, llega a España, en un momento de plena crisis nerviosa, obviamente por la situación, porque la podían haber llevado a ella también. Pero el padre se confabula con la policía inglesa y la interna, ni bien llega a España, en un neuropsiquiátrico. En el Hospital Psiquiátrico de Santander, donde la diagnostican diciendo que estaba irremediablemente loca. Ese era el diagnóstico de Leonora Carrington. Irremediablemente loca. En ese lugar la empiezan a tratar con una dosis súper fuerte de cortisol, muy típica de la época. Leo porque tengo el guión de Eva hacer un video de YouTube y lo decidí hacerlo acá, por eso tengo escrito. La diagnostican con cortisol, le dan dosis muy fuertes, que es un estimulante convulsivo. Que provoca que los pacientes sientan esa sensación de muerte inminente. O sea, me voy a morir. Eso les da el medicamento. Me voy a morir. Imagínense, 20, 30 y pico de años, Leonora Carrington. Y ya todo lo que tuvo que atravesar. Si quieren saber más sobre cosas referidas a esa época, por ejemplo, de los. Cómo trataban a la gente en los hospitales psiquiátricos y eso. Les vuelvo a repetirlo, les recomiendo el libro de Nelly Bly, 10 días en el manicomio. Es súper cortito. Pero chicos, es fuertísimo, es tremendo. Cómo ella relata cómo enfermaban psicológicamente a mujeres que estaban sanas. Cómo no dejaban que las familias vean a los pacientes. No, 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 no está. Les decían a las pacientes que las familias no las iban a visitar cuando era mentira, sí las iban a visitar y ellos les decían que no, ay, no, no está indispuesta, no puede. Se llama 10 días en el manicomio de Nelly Bly, que es una mujer, es una historia real, una mujer que se hace pasar por una persona con problemas mentales para, desde adentro de un manicomio, ver cómo eran tratadas las personas. Gracias a Nelly Bly se produjeron muchos cambios al respecto. En ese caso se basa Asylum, así es, la temporada 2 de American Horror Story. Lo recomendé mil veces, perdón, re reiterativa, pero está muy bueno y es muy fuerte. Sí, te hace mierda. Ahí vemos, ¿no? Lo que le pasó a esta mujer. Perdón que me desvíe el tema, pero bueno, me parecía clave. Leonora logra escapar de este lugar y se va a México. Logra escapar cuando sus padres pensaban llevarla a otra institución mental en Sudáfrica. De camino a Lisboa, Leonora logra escapar de la enfermera que la estaba cuidando. Acude a la embajada mexicana, donde estaba Renato Leduc, que era un poeta y diplomático. Él se casa con ella para que ella pudiera escaparse de Europa y tener la visa, ¿no? Lo que hoy sería la visa. Para que pueda escaparse de Europa y de la guerra y de la influencia del papá.
sea, ella tuvo que irse a la Embajada de México, se casó con un diplomático, el flaco le hizo la segunda para que ella pueda irse de Europa y no la vuelvan a internar. Bueno, esta pareja, es decir, Leonora y Renato, pasan un año viviendo en Nueva York. Y ahí ella se empieza a reencontrar con muchos surrealistas que habían escapado de Europa. Que es algo que pasó. Los surrealistas eran medio aliados a cierto partido y tuvieron que rajar porque los iban a llevar, como le pasó a Max Ernst, a los campos de concentración. Todos terminaban en Estados Unidos y lugares así, y ella empieza a codearse de nuevo con estos artistas allá, en Estados Unidos. Para el año 1941, Leonora No, en llega a eso me México. parezco, Hola pero yo Marcelín, a muchas gracias Eduardo por el Lynch, follow. es mujer. Muchísimas No, en eso me gracias. parezco. Para el año 1941, Leonora llega a México, se divorcia de Leduc, obviamente, se divorcia bien, porque se casaron solamente para que ella pueda huir, no es que había amor ahí, se casó para eso, entonces se divorciaron de buena manera, ¿no? Bueno, en esa época escribe un texto que se llama Abajo y describe las cosas que pasó en el psiquiátrico de Santander. No lo conseguí y me encantaría, voy a ver si puedo buscar más. Eran amigos, le hizo la segunda, exactamente. Aplausos para Leduc, que la ayudó a escapar, porque no hubiera Leonora Carrington si Leduc no lo hubiera rescatado de eso. Si ella no se hubiera escapado, si no se hubieran casado, no habría Leonora Carrington. ¿No? Se hubiera quedado en un psiquiátrico hasta su muerte, no se sabría nada más de ella como le pasó a tantas otras personas. Nosotros que nos casamos para que bullas de Entre Ríos. Vos y yo no nos casamos, ¿eh? Te cuento. En México se empieza a codear y a convivir con otros artistas surrealistas europeos que se refugiaron en México, ya que México recibió muy bien, ¿no?, a los inmigrantes. Fue Lázaro Cárdenas. Lo recordarán de cuando hablamos de Frida, Diego y Trotsky. Posiblemente, si no, está el video en YouTube, se lo quiere ir a chusmear. Bueno, Lázaro Cárdenas abrió las puertas de México para que entre toda esta gente que venía exiliada, lo de Europa. Bueno, se hizo muy amiga de personas como, y voy a nombrar porque algunos nombres para mí son impronunciables y son difíciles, como Wolfgang Palen, Alice Rajón, José y Katie Horna, Benjamin Peret, Remedios Varo, quien era su íntima amiga, era su mejor amiga Remedios Varo. Si no saben quién es, está el video en YouTube, que es un video sobre ella específico. Lo dejo ahí que está en pantalla para la gente que lo está viendo en YouTube y en la cajita de descripción. También se hizo amiga de un mecenas, que era Edward James, quien es uno de sus mayores coleccionistas, que es un mecenas. El mecenas es quien aporta el dinero para que puedas llevar a cabo obras o te las compra. Ese es el mecenas. Es el quien pone el dinero. En el arte se habla de dos personas importantes que son el mecenas, que es quien aporta el dinero, quien compra obras, y el marchand de arte, el marchante, que es el que pone la guita, exacto. Y el marchand o el marchante, que era la persona que hacía de hilo conductor entre el artista y los compradores o los museos y las galerías. Era como un representante, ¿no? El que vende y es el que te decía qué quiere la gente y qué no. Ayer, los otros días que hablamos de naturaleza muerta, era el que te decía que sí vendía y que no, y vos o le hacías caso o no. Ese era el marchand, el hilo conductor, ¿no? Entre vos que pintás en tu casa, en tu taller, y las personas que van a comprar. En este caso ella se relaciona con un mecenas, que es Edward James, que es la persona que aporta económicamente o que compra tus obras. Y también se empieza a relacionar con artistas mexicanos como obviamente Frida Kahlo, Diego Rivera y escritores como Carlos Fuente y Octavio Paz. Bueno, nada, en México Leonora puede desarrollarse artísticamente, empieza a potenciarse su arte. Y se casa con el fotógrafo húngaro llamado Emir Csiky Weiss. Tuvo dos hijos con este hombre llamados Pablo y Gabriel.
con excepción de unos años que vivió en Nueva York y en Chicago, Leonora pasó el resto de su vida y murió en México. Amaba México, Leonora. Por eso la traigo como artista latinoamericana. Porque ella en México encontró inspiración, encontró libertad, se codeó de artistas, que se hizo amiga de gente, no la persiguieron. O sea, en los 70s, Carrington se une al movimiento feminista en México y produce el póster Mujeres Conciencia. Es el póster que hace Leonora. Y en los últimos años de ella se dedicó principalmente a lo que fue la escultura. Muere a los 94 años en el 2011. O sea, pudo, a pesar de las cosas que le pasaron, pudo huir, sobreponerse, empoderarse, si lo queremos decir de esa manera. Y vivió feliz haciendo lo que le gustaba en un lugar que amaba, México. A dos colores. Como hoy mencioné al inicio de esto, que ella se crió escuchando leyendas y mitos celtas, en sus obras hay mucho eso, mucha autobiografía, mucho autorretrato, mucha ficción, lo cotidiano, lo mágico, seres fantásticos, seres animales, ¿no? Que son muy de la mitología celta, hermetismo, hay cábala, hay literatura fantástica, porque ella escribía, como ya les dije. Hace de todo. Todo lo que fue su vida, ella lo plasma en sus obras. Muy plano, ¿no? Muy tosco, quizás, si lo queremos ver. Todo parece estar quieto ahí, si lo vemos. Incluso este caballo, unicornio que hay ahí atrás, está como estático. Está saltando, pero está como duro, porque está muy plana la obra. Si vamos a la hora de analizarlo, ¿no? Como esto está duro. Ella también está así. Durísima. Expresionismo vibes. Muy expresionismo. Por eso la hierita. Los artistas surrealistas usaban mucho el expresionismo. El cubismo. Como si fuera un collage. Como que fue un montón de elementos que encajó. Lo que tiene el surrealismo, por si alguien no sabe, los de YouTube a ustedes, es que no es una técnica a la hora de pintar, en el sentido de como el expresionismo que usaba ciertos colores, que era más plano, el expresionismo o el impresionismo que usaba la pincelada gruesa. Lo que tenía el surrealismo es que podías pintar como vos quisieras. Lo que era surrealista era el contexto de la obra. Todos estos seres, incluso ella, que parecen no encajar en la pintura, que tienen trasfondo simbólico, como que son sueños. Eso es el surrealismo. Después, en cuanto a técnicas para pintar, podías usar lo que vos quisieras. Podías hacer collage, podías hacer expresionismo, podías hacer lo que vos quisieras. Lo que tiene el surrealismo es que es muy libre. Súper libre. Porque lo que vos querés plasmar en realidad son sueños, son estas cosas. Y después, a la hora de pintar, pinta como se te cante. Esa llena está mirando con intención de sátira. Sí, tal cual. Tal cual. Tus propios conocimientos, exactamente. Lo que vos sepas. Como vos sepas pintar, está perfecto. Mientras tenga eso que vos querés mostrar, que es ese mundo onírico, mandale. Que sean cosas que son raras, que no existen, que no encajan, mandale, pinta como quieras. Y acá tenemos un retrato de Max Ernst que le hizo ella. Lástima que no se ve muy bien, pero el pelo de esa ropa está espectacular. Y al fin y al cabo cuesta contar un sueño, pero pintarlo, tal cual, re. Me gusta que el pelo color se brille más que la nieve, tal cual, como si el sol le diera al pelo, ¿no? Como si hubiera un sol ahí, ¡tuc!, que le está dando a él. Este se llama Baño de Pájaro. Muy máscara de la peste negra, ¿no? Pájaro del edificio, sí, sí, sí. La cara de esa mujer. Esto podría ser una ilustración de una peli, ¿no? Una peli, una animación de una película, tranquilamente. Vamos a acordar de las fábricas que había en Isla de Perros, la peli, tal cual. Sí, sí, sí. La verdad que es muy, muy, muy para animar una película, hermoso. Pues tenemos
Té verde se llama esta. Té verde. Esta obra se llama La comida de Lord Candlestick. Esta es muy. Algunas obras del de los inicios del cubismo. El tipo de caras deformes, así. Esta se llama Los Gigantes. Mira el laburo que hay de grabado ahí, o sea, de dibujo, ¿no? En ese vestido. Todo el laburo que hay atrás son todos animales como del agua. Bueno, acá hay, sí, todo el agua. Barcos. Acá hay personas intentando cazar a la gigante. O sea, los pájaros de la ropa. Así es, las manitos todas chiquititas sosteniendo un huevo. Vengo viendo las imágenes y solo pienso, qué hermosa falopa. Yo les decía que en el final de su vida se dedicó más que nada a la escultura, sus últimos años. Mundo mágico de los mayas se llama. Me hace mal la luz del cuadro, como, uff. Los colores son espectaculares. Ocre. Hay negro, celeste, violeta, rojos. ¿Por qué los mayas tenían inglés, iglesia? Y porque ya voy a hablar de la colorización. ¿Qué es una brasa? El ocre es todo lo que. Todo esto, Lani, mira. Todo lo que es la arena, el pasto, como que hay ahí, como, todo el suelo, eso es el color, eso es ocre, es amarillo. Toda esta parte que parece arena, todo eso que está acá abajo, es ocre. Es una especie de amarillo. Dale, cazadora. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Tenés un hermoso día. Sí, yo también, Cami. Para mí era dorado. Perfecto. Es que con este color se hace dorado. Con ese color se hace el dorado. Bueno, eso fue el Mateando Cerote Latinoamericano, Eleonora Carrington. Voy a parar la grabación, que tengo 1 hora y media para editar.